Y una noticia que llega desde Brasil, pero que tiene su impacto en la Argentina, porque detuvieron en Brasil allí a Gonzalo Chispa Sánchez, uno de los imputados por el secuestro de Rodolfo Walsh, periodista emblemático de la historia argentina. El represor argentino estaba prófugo, acusado de crímenes de lesa humanidad, estaba en la causa ESMA, por ejemplo, y haber participado en uno de los grupos de tareas de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, bueno, lo que mencionábamos antes, que secuestró al escritor y periodista Rodolfo Walsh en la última dictadura militar. Sánchez fue detenido en Río de Janeiro, tiene 69 años, fue arrestado con fines de extradición tras un pedido de Interpol. Fue arrestado en la localidad costera de Paraty y trasladado a la comisaría vecina de Angra do Reis. Ya había sido detenido en 2013 en Brasil y pasó a cumplir arresto domiciliario 3 años después. El Tribunal Supremo de Brasil autorizó la extradición en 2019, pero desde entonces era considerado prófugo por las autoridades. Durante su estadía en Brasil, él estaba dedicado a llegar a ser y armar sociedades pesqueras. Era su actividad allí en Brasil y ahora será extraditado a la Argentina. Entonces, reiteramos, detuvieron en Brasil a uno de los imputados por el secuestro y el asesinato del periodista argentino Rodolfo Walsh.